Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Angie y en la receta de hoy vamos a estar elaborando estos merenguitos, suspiros y en Honduras también los conocemos como espumillas. Espero que disfruten mucho de este video y ahora sin más aquí les dejo los ingredientes que vamos a estar utilizando. Bien, y como primer paso vamos a medir todos nuestros ingredientes, por lo que aquí estamos sacando la media taza de claras de huevo. Este paso es muy importante, debemos de tener en cuenta que todos los utensilios a utilizar deben de estar perfectamente limpios y libres de grasa, ya que si estos tienen grasa o humedad se nos puede dañar el merengue. Bien, una vez que tengamos lista la media taza de claras, la ponemos en nuestra ollita junto con una taza de azúcar. Siempre debemos de doblar la cantidad de claras de huevo por el azúcar. Bien, ahora vamos a llevar esta mezcla a fuego muy bajo o también la podemos hacer a baño maría. Vamos a mover constantemente y lo que buscamos es que se disuelva nuestra azúcar por completo y que también haya una cocción de nuestras claras. Para saber que estas ya están listas, vamos a hacer la prueba con nuestras manos muy limpias y nos aseguraremos de que la azúcar se ha disuelto por completo. Ahora llevaremos esta mezcla a la batidora y la vamos a mezclar a una velocidad alta hasta que se formen picos y que esta haya bajado su temperatura. Una vez que esté listo, vamos a agregar una cucharada de fécula de maíz. También podemos agregarle una cucharada de vainilla clara o algún saborizante que nos vaya a quitarle el color a nuestro merengue. Dejamos que se integre y ahora les muestro cómo ha quedado nuestro merengue. Esta es la consistencia que debe de tener. Ahora vamos a colorear nuestro merengue. Yo les recomendaría siempre utilizar colores pastel para este merengue, ya que si le ponemos demasiado colorante, se nos va a bajar y se va a poner todo aguado. También debemos de tener en cuenta, a la hora de pintarlos, debemos de mezclar con suavidad también para evitar de que así se nos baje nuestro merengue. Y ahora sí, vamos a formar nuestros merenguitos.
Ya que hayamos armado todos nuestros merenguitos, lo llevaremos al horno precalentado a 180 grados Fahrenheit. Y vamos a dejar el horno entreabierto con una paleta de madera o un paño de cocina. En mi caso se han tardado una hora, pero el tiempo va a depender de cada horno. Pero para saber que ya están listos, podemos agarrar uno y si este se despega con facilidad, quiere decir que ya están listos. Tal y como pueden observar aquí, se despegan muy fácilmente. Y así han quedado nuestros merenguitos. Espero que hayan disfrutado mucho de este video. Y si no te has suscrito a mi canal de YouTube, quiero invitarte a que te suscribas. Y a las personas que ya están siguiéndonos, quiero darle mil gracias por apoyarme. Pues nada, nos vemos hasta la siguiente receta. ¡Chao!